comenzar, les tengo una notición. Este lunes, después que termine la Semana Santa, o sea, después la chupadera, perdón, se va a estrenar aquí en ATV una novela que promete ser la más vista de todas. Adivinen cómo se llama. Un novelón, ¿ah? ¿Eh? Un novelón. Se llama La Promesa. La gente que la ha visto dice que está muy buena. Entonces, desde este lunes a las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde, punto, La Promesa por ATV. Ahora sí, retomo por favor mi música. En esta Semana Santa se usa, ¿no? Siempre, toda la vida, las clásicas películas de Semana Santa. Y uno de los clásicos, ¿cuál es? Ben-Hur. Toda la vida la misma película. Ya la sabemos de memoria, que se cae del carruaje con los caballos, pero la gente la sigue viendo. Ben-Hur, ¿a cuánto dura? 5 horas. Y la gente se ve toda la película. No solamente Ben-Hur, también el manto sagrado. También. Los 10 mandamientos. La Biblia, la Biblia. La Biblia. La Biblia, toda la Biblia. Toda. La pasión de Cristo. Jesús de Nazaret. Espartacus. El arca de Noé. Sansón y Dalila. El hijo pródigo. Bueno. Y ahí está la gente prendida viendo las películas. Pero hemos escogido la más vista de todas, que es Ben-Hur. ¿Qué tal, caballo? Señoras y señores, esta película está protagonizada por un grande de los grandes, pues. El nombre del protagonista de... ¿Quién no conoce, pues, al protagonista de Ben-Hur? ¿Quién no recuerda al gran Charlton Heston? Me salió, ah, me salió. Charlton Heston. ¿Sí o no? Sí. Ya. En esta oportunidad vamos a recrear una escena donde Charlton Heston, que es Ben-Hur, pero su personaje se llama Judá. Muy bien, ¿estás atento, Moreno? Judá. Y su pareja se llama Esther. En esta escena, Judá le reclama a Esther que... Bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Pero para poder hacer esta escena necesitamos... Primero, ¡que pasen los Ben-Hur! ¡Qué guapos! Ustedes vienen a ser los Judá, ¿no? Judá. 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 Ya, tú no me Judá, ya. Judá. ¿En inglés o en español? No, 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 en español. Pues. Ah, Judá, Judá. 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 Judá, no. Barrabás. ¿Sí, qué cosa? Judá. Judá. Él es Judá. Judá, Barrabás, Barrabás. ¿Ya están preparados? Preparadísimos. ¿Han estudiado su personaje? Por supuesto, claro. Me imagino, claro, que han visto la película. Les dije que vean la película. Sí. 23 veces. 5 horas. Toda la noche. ¿Vieron las 5 horas? 5 horas. Muy bien. Pero para hacer esta escena, si tenemos a Judá, tenemos que tener a Esther. Así que pasen las Esteres. Pásale más allá, por favor.
Esa es la línea de ballet, ¿qué cosa? Por una solicitud del departamento aquí de nuestro canal de salud e higiene, por favor, el asistente que pase, por favor. O el trapito, pues, hijito, ¿cómo? Claro. Ay, Dios mío. Ven acá. Es Barrabás. Te va a hacer un higiene de manos. Límpale fuerte, ¿ya? Por favor. La otra mano. Está limpia. Ya, de una vez, hijita, la mano. Abre de una vez. ¡No te pases, pues! El inglés está difícil, la pronunciación. No sé inglés, pues, señor, tienes que apuntar acá. No se va a dar. ¡Tanto esfuerzo! Ya, se acabó. ¿Ahora qué voy a decir? Ya, anda nomás, ya. Ya, ya lo sospechaba yo. Bueno, señoras y señores, para poder juzgar esta escena, necesitamos, como siempre, un gran jurado. Pero ya en esta escena, como uno es una escena ya, digamos, bastante fuerte, internacional, de mucho prestigio, ganadora de Oscar, ganó Ben Hur, ¿no? Entonces ya hemos pasado a otro nivel de jurado. O sea, ya lo top de lo top. Más arriba todavía. Encima de lo top de lo top. Ahora, para conseguirlo no ha sido nada fácil, ¿no? Porque normalmente ellos no, pues no. Por lo que son tan arriba ellos. Por el nivel. Creo que tú los conoces. Paran grabando. Paran full, ¿no? Todo el rodaje, puro rodaje. ¿Ya? ¿Y qué tal? Paran rodaje. Espectaculares. Así. De primera línea. Obviamente. Lógico. Sí. Señoras y señores, es para mí un gran honor tener en nuestro set a Emilia Drago y Diego Lombardi. ¿Cómo están? Bienvenida. Oye, qué felicidad, Diego, estar aquí de verdad. Te me pongo por aquí. Ahí está. Igualito. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Sí se parece a Ben Hur? Sí. Claro, está listo. A ver la musiquita, por favor. Claro. Pues hijita, perdón, un momentito. La música de Ben Hur, pues. Perdón. ¿Quién pone la música? ¿Quién? ¡Despedido! ¿Quién ha recomendado a la que pone la música? Debe ser el que trabaja con Magali, seguro. La música para echarnos esto. Ya, musiquita, por favor. Ahí está. Sí, ahí está el caballito. Emilia, cuéntanos, pues, ¿qué andan haciendo? ¿Qué hacen? ¿Qué están haciendo? Bueno, estamos aquí en muchas cosas, además de pues, ser padres. Tú sabes que nosotros tenemos dos hijitas chiquititas. Así. Tiempo completo. ¿De qué edad es la niña? 5 años tiene la mayor y 3 años ya está por cumplir. Imagínate. ¿Y ustedes cuántos años tienen de casados? ¿De cuántos años? ¿De casados? 9, cumplimos 6 años. 9. ¿Ya ves? Era una prueba para ver si se acordaba. Normalmente los hombres no se recuerdan. No. Ni el aniversario, ni cuántos años de casado, ni nada. Pero sí, pues, sí, 9. Bueno, y nada, contarles que yo me siento muy feliz porque este año vuelvo a las tablas con mi primer unipersonal. ¡Caramba! ¡Nuevamente! ¡Qué lindo! Por fin. Por fin, ya. Sí, y es, bueno, es un unipersonal, obviamente, sobre la maternidad, sobre mi maternidad, pero también cuento muchas cosas y muchas experiencias. Es una comedia. Ya. Es un show que lo dirige Paloma Reyes de Sá y estamos en el Teatro Julieta en mayo, en el en nuevo mayo. Teatro. O sea, es el show perfecto. ¿Cómo se llama la obra? Llámame Mamá el Show. Llámame Mamá el Show, qué bonito. Por favor, todos van. Todos van. Y llevan a sus mamás. Ya, muy bien. Y a todos. Ya, eso estás haciendo tú. Yo estoy haciendo eso, exactamente. Sí. Es mi unipersonal y el nuevo Teatro Julieta. Acá, en este momento, los dos estamos haciendo una obra que se llama Los Perros. Ya. Que está en el americano. Una comedia ácida.
encantada. Muy divertida, tienen que ir a ver. ¿Por qué cuando dice los perros lo miras a Cachito? Sí, 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 parecía por el hocico. Ah, por la nariz, sí. ¿Ya? Ahí vamos, vamos. Sí. Ya, por el olfato. Ya, o sea, están los perros ahorita los dos. Sí, los dos juntos. ¿Entonces? En la obra, en el Auditorio Británico, en Miraflores. Ya. Y después viene tu unipersonal. Así es, en mayo. Y las entradas las pueden encontrar en Join Us. Estoy, solamente son 6 fechas. Uy, en mayo. Eso así que, olvídate, ya, full teatro, full teatro. De aquí nos vamos así, full teatro, las entradas en Join Us. Y por favor, vayan, vayan muy al teatro. Bien. Entonces, ¿nos pueden ayudar con la escena? Me encantaría, claro, sí, me encantaría. Entonces, por favor, me hubieran dicho y nosotros también hacíamos, sí, claro, la escena, ¿ves? ¿Eh? Los invitamos a tomar asiento a nuestro gran jurado. Señoras y señores, llegó el gran momento de ver la escena de la... Como han podido darse cuenta, le hemos puesto un poco más de dificultad a la escena porque le hemos puesto en español y en inglés. Así que espero, espero que se saben inglés, ¿no? Ahí en inglés, francés. Yo estoy en el marco. Ya, muy bien. Entonces, vamos con la primera pareja. Martín, por favor. Dígame, señora. Lo hemos dejado. ¿Cómo le van a decir Baltasar? Ya. Es que Baltasar era moreno. Semana Santa, ¿verdad? Baltasar era moreno. ¿Dónde son los reyes magos? Ya. Tienes razón. Bueno, nosotros contigo tenemos, tú sabes, sí, una deferencia de que tú puedas escoger con qué actriz quieres hacer la escena. Gracias, de verdad que sí. Todas tienen un talento espectacular, son bien, ¿ya?, profesionales. Pero hay una que lo tiene más grande su talento, y tú lo sabes. Sí, definitivamente, ¿no? Pero... ¿ya? Yo podría hacer escena con cualquiera de mis compañeras. ¿Con cualquiera? Cualquierita. ¿Ya? ¿Con quién desean que lo haga? ¡Pachi! ¡Pachi! Ya, muy bien, Pachi, por favor. Pasa. Viene el carro, ¿no? Creo que viene de allá este jugador. Ya, claro, muy bien. Entonces, pegadito nomás, ¿ah? Primero en español. Pégate, pégate más, ven. No, así lo dice el video. Estamos en la entrada. ¿Ya? ¡Claro! Ya, vénganse más acá para que lo vean los jurados. ¡Ay! Ahí es, bien. Ahí es. Ya, listo. Primero en español, okay, y después en inglés. Hay que atrás la escena, la cueva. Mira, la cueva atrás, ¿ah? ¡Ten espacio! ¿Eh? ¡Luces! ¡Ten espacio para la cueva! ¡Cámaras! ¡Acción! ¡Vamos! ¡Me dijiste que habían muerto! Así me lo pidieron. Tú no deberías buscarlas, Judá. ¡Hazlo por ellas! ¡Nunca verlas! Ahí vienen, Judá, ahí vienen, Judá, ahí vienen. Ven, ven, Judá, de verdad no la busques. Mira, ven acá, te falta más, vale, ven. Eso es, en español, ¿no es cierto? Él sale, pero el cuerpo está acá. Ya, pero ¿qué falta? ¿Qué falta más, pues? Señora. ¿Qué falta de decir? Señora, disculpe, la cueva está acá, ¿ve? Está. La cueva está allá. Ah, la cueva está allá. Ah, la cueva está allá. Ahí está la cueva también. Ah, ya. Claro, estamos. Ahora, ya es una mina. Ahora. Esta es la mina y ya se cosa. Este es el hueco en español, otro hueco en inglés. Ahora, en inglés. A ver. Luces. Cámaras. Acción. Just make it float to float in Melbourne. I still went to New York. For me to hear this. I want to take a fun for night, for night. No, take a fun. No, no. Chao. Hacer eje. No. ¿Ah? Deje, deje de tu eje, de tu eje. Hacer eje. Caramba. ¿Cómo lo vieron? Jurado, por favor, la actuación acá. Ya. Yo vi a Martín muy comprometido. Ya. Realmente me sorprendió porque a pesar de que de repente no, se equivocaron, pero tú seguías, tú mantenías tu personaje, ¿verdad? Exacto. Muy realmente entregado al momento, los dos, en realidad. ¿Ya? Y lo que me ha sorprendido gratamente es la calidad del inglés. Exacto. Brillante. Eso hay que resaltarlo. Muy bien. Siempre se entrega. Sí. Ya. Anda, no. Ya, nada más, ya. Hasta que llegó el momento, hasta que llegó el momento que se chavó. Vamos con Cachito y Yuca. Venga. Ya, Yuca, pues. ¡Avanza! Un poquito más acá para que no me lo tapen. Ahí, ahí, ya. Luces, cámaras, acción, vamos. ¡Habla, Antonio Morales! Me dijiste que había muerto. Así
me lo pidieron, Judá. No la busques. Hazlo por ella, por favor. Uy, Cuncho. Ahí viene. Volteate. Uy, Cuncho. ¿En qué momento dice uy, Cuncho? A ver, Pedro. ¿En qué momento de la escena dice uy, Cuncho? Pero, señor, ese es un agregado. Uy, ahí viene. Agregado, no puedes agregar. Pero no he inventado la madre, pues, señora. ¿En qué Hernández momento la... dice? Señora, pero Hernández le han pero agregado. La chica no dice uy, Cuncho. ¡Uy, Cuncho! ¡Ahí viene no, el pueblo! No. O sea, me está llamando. Otra oportunidad para entrar de nuevo y que lo vuelva. Señores, es un agregadito. No hablo lisura, señora. Ya, nuevamente, ¿le damos una oportunidad o no? Ya. Por favor. Ya, ya ponte para allá. Vamos. ¡Luces! ¡Cámara! ¡Acción! ¡Vamos! ¡Me dijiste que había muerto! ¡No, Judá! ¡Por favor, así me lo pidieron! ¡No la busque! ¡Hazlo por ella! ¡Uy! ¡Ahí viene! ¡Volteate! ¡Que no se den cuenta que está borracho! ¡Volteate, por favor! ¡Volteate, no, por favor! ¡Que no te mire! No. ¡Que no la mire! ¡Hazla como ella quiere que la haga! ¡Sharap! ¡Cállate la boca! ¡No quiere que la vea! ¡No quiere que la vea! ¡No me molestes! ¡No! ¡No, Judá, por favor! ¡Caramba! ¡Muy bien! Ahora, la más difícil, ¿eh? En inglés. Vamos, luces, cámaras, acción. How do you know? I'm my mother, I'm my sister. I want to know. No. Why? Shut up. Impossible. My mother, my sister. Alcohol. No jarabe. Qué bonito, ¿eh? ¿Ya? ¿Cómo lo vio nuestro jurado de lujo? Muy bien, una gran capacidad de improvisación alrededor de las bebidas alcohólicas. Me pareció entender por ahí en el camino. Eso es lo que han rescatado. Eso rescaté. No puedes intervenir, solo escuchar nomás. Se respeta al jurado, por favor. Sí. No, y de pronto también este idioma de señas que se inventó nuestro amigo, ¿no? Ya. Hablándole. Lo que no entiendo, o sea, ¿le hicieron prueba del colegio antes de entrar hoy día al centro? ¡Uy, uy, uy! Señora, no, es que te está diciendo... Claro, pues... No puedes cuestionar al jurado. Los dos, ¿eh? Ya, listo. Ya también. Ya, me cambian de borracho, por favor, ¿ya? Ahora vamos con Kiwi y Edith. Señora, también tiene su mano. Judasito, su mano. Señora, pero eso no está en Star Wars acá, señora. Lucecitas. La caravana del valor. Camaritas. Accioncita, vamos. Me dijiste que habían muerto. Así me la pidieron. No deberías buscarlo más. Judas, hazlo por ellas. Nunca verlas. Debe. Judas, ellas necesitan ser amadas. Deberías amarlos. No las mires. Haz de cuenta que nunca le has visto. Ay, ay, ay. Ya, ve acá. Ahora, este es lo más difícil, ¿eh? Por esto el jurado pone la calificación. En inglés, venga, lucecita, camaritas, accioncita. What do you say, mi baby? Me encantó tu verdad. No, claro. De verdad, tú has podido hacer la escena. Solo un unipersonal has podido hacer acá también. No, excelente. Muy bien. Sí, ha estado muy bien. Muy bien. Me gustó ese cambio también en el, ¿no? En el idioma. Sí, claro, el recurso del que he hecho. El recurso que... Genial. No, Kiwi, tú también. No, de ti no estás hablando. Ya, no, la finita de... Ya, sí, sí, sí. Ya, ya, ya. Muy ya, bien. Muy bien. Ya, nada más. Ahora, señoras y señores, vamos con Dani. Pase, por favor. Y Gabriela Serpa. ¿Qué pasa? ¿Hay un problema? No, estoy bien. Es que como que... Ay, no. Señora, esa es la calle. Está mirando ahí. Es que no, me parece súper raro.
He visto una incomodidad cuando he llamado. ¿Se dieron cuenta o no? Sí, sí, sí. Cuando dije Gabriela Serpa. Su rostro. Es que no, es que nunca me toca con Dani, por eso me parece súper raro. Hizo un gesto más o menos. ¿Y aquí con Budas? ¿Tienes algún problema de hacerlo con tu compañero Dani? No, lo que pasa es que estoy sorprendido. ¿O hay alguna costumbre ya? Ya, como que ya me acostumbré. ¿No? ¿Se acostumbró a vos? ¿A qué? Me acostumbré a hacerlo con Alfredo. ¡Ay, ay, ay! O sea, normalmente tú lo haces con Alfredo. Exacto, y como que para ya, con pero, Dani sería algo nuevo. Pero lo haces a diario, interdiario. Bueno, casi dos veces a la semana lo que venimos a grabar. ¿Ya? Por eso como que me saca de cuadro. Tú no tienes ningún problema de trabajar con tu compañera. No, no, ningún problema. Lo que se te ponga. O sea, ya, muy bien. ¿Cómo es que te, señora Benavides? Sí, por favor. Pídeme, compañero. Escoja, Budas. Te dije, ¿no? Te dije, ¿no? Ya. Te cuento. Ya, ya, pero. Ya. Era para probarte, ese cuento. Ya, pero ¿qué? ¿Cómo? ¿Quiere hacerlo con la señorita? No, 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 no. Oh, sí, ah, ya. No, con que se le ponga. No, es que, una persona. Es que con ella ya lo he hecho tantas veces. Ya. Que ya te aburriste. Hay que variar. Hay que variar. Ya está hinchado. Ya, y tú eres de los que se aburren, pues. Claro, sí. Bueno, pero sería bueno hacerlo una vez más. Justamente porque hay la variación del inglés. Ya, ok, muy bien. Señora, pero si no desea, tampoco se puede robar el amor a nadie. ¡Mucho amor! ¡Qué amor! El amor al arte, que tenemos que hacer la cosa. Ay, el amor al arte, ya de tu sitio nomás hoy. El amor al segundo piso. Ya, a tu sitio también. Dani Rosales. Lisbeth. Ah, estás apuradito. No, pero es... Estás apuradito. Es que queda la única actriz que es Lisbeth. No, no es la única, que ella también, Gaby. No, pero ya la han hecho, pues, señora. La que no ha hecho es Lisbeth. Estás apuradito. No, señora. No, no. Ya. Tómese su tiempo, Lisbeth. Muy bien. Dani Rosales y Lisbeth. Ya. Una vez. Dani, a la prueba. Luces. Cámaras. ¡Acción! ¡Vamos! ¡Me dijiste que habían muerto! ¡Así me lo pidieron! ¡No deberías buscarlas más! ¡Hazlo por ellas! ¡Tengo que verlas! ¡Allá vienen! ¡Allá vienen! ¡Ámalas como nunca las habías amado! ¡Uy, c***! ¡Caramba! Muy bien, muy bien. Muchas gracias. ¿Qué dice nuestro jurado calificador, por favor? Muy bien, pero ¿y el inglés? Sí. ¡Ay, verdad! Eso es lo más importante. Disculpe. Me he equivocado. ¡Ay, señora! Y ahora, por el reclamo de Emilia Drago, ¡en inglés! ¡Vamos! En alemán. It's gorgeous. Wait, just with pride. It was what they wrote in the morning what you did. For you, please. Why should not you just nagle like you for? Okay. Judah, please don't be late. Impossible in the what in the morning. Judah, please. Why should not you Yo creo que te ha sido. Me encantó esa el mejor inglés. Sí, 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 no, y la dinámica, además, perdóname, ¿cuál es su nombre? Lisette, ¿no es cierto? Lisbeth, perdóname. No, y se fue con él, ¿no? Sí, claro. La primera de todas que se fue con él, ¿no? Es una versión más rara, ¿eh? Es una versión diferente. Sí, sí, sí. Es una versión diferente de la escena. Y... Sí, terminan en la cueva. Terminan en la cueva. No, pero se entregaron muy bien, ¿ah? ¿Eh? Ya. Muy bien se entregaron. Sí. Bueno, ya conocemos la cueva de Daniel. Ahí está atrás, ¿ya? Y ahora sí, señoras y señores. El problema es que no va a entrar a la cueva. El señor. Podrían agarrar entrar en la cueva. Ya, ahora vamos a hacer ahí un arreglo. Ahora sí, a pedido del público de las páginas del corazón, Alfredo Benavides y Gabriela Serpa. Luces, cámaras, acción. Vamos. Me dijiste que habían muerto. Ellos me lo pidieron que te diga eso. Por favor, no las buscas. No las sigas.
sigas buscando. ¡Nunca verlas! ¡Oh! ¡Hay alguien detrás tuyo! ¡Ven, hijito! ¡Por favor, ven, ven! ¿Qué? Escúchame, no lo hagas, por favor. Di que nunca estuvieron ahí. ¡Te lo suplico! ¡No te vayas! ¡Me voy! ¡No! ¡Por favor, ven! ¡Te amo! ¡Caramba! Señora. Ya, en español. Me ha seguido hasta el fondo y me ha dicho, ven, te amo, me dice. ¿Por qué? ¿Qué? Inconsciente. No confundamos el trabajo con lo personal, por favor. Al final, en la escena siempre la chica grita Judá. Hasta ahora ninguna dice Judá. Son detalles que hay que fijarse, ¿ya? Ahora vamos. Acá ha habido un error, señor. ¿Qué cosa? Revísele su mano al chiquitito. Y nos acaba de enterar que la escena ha sido plagiada, señor. ¿Qué? ¿Revísele su mano? Señora. Señora. No, mi mano. Señora, nada por allá, nada por acá. Acá. Acá está, señora. Mire. ¿Qué es eso? Señor, escúchame. Qué pena. Eliminado. Señores del jurado, ustedes deciden. Es una pena porque la verdad es que tu compañero lo hizo tan bien. ¿Ya? Entonces pasa, lo lanzamos a los leones. Se lo come el gato y punto. Su hermanito también, señorito. Bocadito para los leones. Ya, ya, espérate, ya, ya, cállate la boca ahí. Señora, su hermano, acá de rato me decía. Ahora vamos en la versión en inglés. Luces, cámaras, acción. Vamos. What did you tell me? Did you say? You're not a fucking motherfucker. ¡Es inglés! Hay muchos que no saben inglés. ¡Una palabra, señora! Insultando, señora. ¿Cómo quién habla? Pero esa palabra, fucking, ya todos sabemos. Yo no me la sé, se lo juro que yo no me la sé. Yo no sé inglés. Fucking. No sé inglés. Fucking, dijo, señora. Fucking. Mil disculpas al jurado por lo que acaban de decir. Yo creo que se ha dejado llevar. No, creo que están trayendo sus problemas personales, ¿no? A la actuación. Sus temas personales. Why did you tell me? Take you dead. Entonces, me estudiando. I want to the one to be. A ver, chicos, que digan qué cosa bueno, dice. Una más y ya. Y la luces, cámaras, action. Why did you tell me? Take you dead. Why do you want to be a pig? Mira, a pig. A pig. ¿Qué? A pig. Dije chancho. Dije chancho. No. Señora, pig. Le acaba de decir chancho en inglés. Señora, hay que comer un bife, ¿no? No, 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 understand. En esa época estaba prohibido comer chancho, señora. No, señora. ¿A dónde usted? Sí. Ya me chiquita, no mezcles, pues. No sé inglés. Señora, no sigo, yo no sigo. Yo no sé inglés. Sí, ella no sabe. Él sí sabe inglés. Ya la última, te prometo. No, no, que la última. Ya no es. No sé. Como le hemos borrado su mano con su plagio. Ya no sé qué decir. Ya no sabe qué decir. Él sí sabe inglés. Él dice que tiene hambre. Ya no. Bueno. Última oportunidad, okay. Última ya. Okay, okay. Última. Light. Cámaras. Cámara, no vayas. Action. Ya. Why did you tell me? Oye, no escupa, pesejito. Su madre. ¿Cómo vas a escupir así, pues? Ok, ok. Vale. Y habla en inglés. One more. Action. Why did you tell me that you said? I'm a virgin, by the way, you live in pig and chicken. No, ya no se puede. Ya no se puede. Ya, este ya. Ya. Señora. Chicken, chicken. No te respeto. El inglés no es lo mío, señora. No me importa. No me importa. Usted sabe que el inglés no lo he estudiado. Opinión de nuestro jurado. No, es que yo no estoy entendiendo. Creo que hay un problema. Ah, hay, o sea, un problema. Primero te dijo hijo, después te dijo pic, y de ahí te dijo el chisito. El chisito. Sí, no, dijo, sí. Algo está pasando. O sea, termina el programa y se va a conversar porque... Es que está usando la escena para decir sus cosas personales. Ah, ahí está el problema. Y eso no lo hace un actor profesional. No, eso obviamente, no. Pues, imagínate. Bueno, después de ver ya todas las escenas, el jurado
pasa a deliberar quiénes son los ganadores. Va a conversar, por favor, un ratito mientras ustedes, mientras esperamos el resultado. Señora, ¿cómo que la ha plagiado, señora? Eso no se vale, señora. No, ellos ya, ellos deliberan. Señora, me estoy contando. Ellos van a decidir. Mientras ustedes... Hay premio, señora. Ya, y tú, hijita, muy mala. No, no, no. No, hijita, no, no es así. Bueno, ya tenemos el resultado de nuestro jurado. Y los ganadores son... Los ganadores son... ¿Ya? Dani y Lisbeth. ¡Ay, siento, Yuka. ¡Epa! Ya después ya casi se quieren ir a la cueva. Sí, igual queremos dar una mención honrosa. Ya. Sí. Ellos estaban en el punto de ser ganadores, pero lamentablemente sí hubo un por tu plan, plan, no, un plan, por plan no permitido. Ya. Ya, por favor. Respeto, ya. Respeto, pero yo respeto. Venga para acá adelante, por favor, nuestro jurado, para promocionar. Tu actuación ha sido maravillosa. Su CV. Pásate para acá, Emilia, por favor, Emilia, para acá. Ya. ¿Dónde te presenta, por favor? En el Nuevo Teatro Julieta. Estamos 6 funciones en mayo, el 9, el 10, el 16, 17 y 23 y 24 de mayo. Así que es el mejor show para que lleven a sus mamis en el Nuevo Teatro Julieta y las entradas en Joinas. Yuka, te voy a invitar, ¿eh? Por favor. Ahí está. ¿Y la obra se llama? La obra se llama Llámame Mamá, el show. Ay, ay, ay. Y ahorita los dos están ahorita estamos los dos juntos en la obra que se llama Los Perros, que está en el Auditorio del Británico en Miraflores, de viernes a lunes. Estuvieron con nosotros Emilia Drago y Diego Lombardi.